Parashá Pekudei del día miércoles. Después de que terminó, se paró sobre sus piernas para confesarse sobre sus pecados, para que no haya ninguna excusa del Yetzer Hará, del otro lado, del lado negativo, a acusarlo y él se tenga que rendir delante de ellos. Y así se parará en su existencia para ser bendecido de por la casa del rey Akadosh Baruj Hu. Dichosos es la parte de aquel que se santifica así en la tefilá. Después de la midá viene la confesión y las súplicas, como ya dijimos, y se va a unir, va a ser un lazo de unión y va a poner su intención, su atención como debe ser. Y no se desviará de los preceptos ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces su tefilá, después de que se confesó, su tefilá no regresará vacía. El santo bendito es, va a decretar y él va a anular todo lo malo. Por eso está escrito, se alegrará tu padre y tu madre, se van a regocijar tu padre y tu madre aquí en este mundo. Tu padre y tu madre arriba, quiere decir el Kadosh Baruj Hu, su presencia. Aquí abajo, los padres orgullosos de qué hijo tienen. La persona va a tener parte en este mundo y en el mundo venidero. Está escrito, se levantará todavía de noche y va a dar de comer a su casa y va a reforzar a sus jóvenes. Quiere decir, estas palabras de bendición y de santidad y de agregar santidad que se recibe la Shejina, como cuando dice en la tarde de que va a repartir sus despojos, que va a repartir sus despojos a todos. Eso es cuando hacemos la súplica, vamos a estar protegidos y vamos a dar protección a los demás. Uno tiene que estar bien, ¿verdad?, para poder dar a los demás. Y no hay mejor manera de estar bien, primero espiritualmente. La persona cuando se confiesa de todos sus pecados en la tefilá y crea un lazo de unión, y son bendecidos los de arriba y los de abajo. Él empieza a repartir lo bueno, la bendición, todo lo que venga es positivo. Sabemos que toda persona que se confiesa, ya al confesarse que tiene alguna falta, y a la mitad de las faltas, ya tiene la mitad, mínimo la mitad del castigo. ¿Por qué? Porque él mismo está confesando. Y también se gana la voluntad de Dios y de los acusadores. Dios sabe lo que hizo, pero los acusadores quieren agarrar una excusa para someterlo. Pero ¿qué pasa? Él mismo se confesó. Dios dice, mira cómo mi hijo está correcto. Dice la verdad. Entonces, ahí ya estamos protegidos.
tiene un día mejor, tiene una vida mejor. Y la parte negativa no podrá dominarlo. Este es el secreto del sacrificio. El sacrificio, cuando se va al templo, uno hacía la confesión, y la confesión ya bajaba el pecado por lo menos el 50%. Hoy en día, el sacrificio es pasar la vergüenza delante de Hashem en la tefilá, en uno mismo, poner su mano derecha sobre su corazón, golpear cada uno en orden, en orden, como se dice, el alef bet, orden alfabético, por cada pecado que realizó y por cada falta, y así es perdonado y es limpiado. Baruch Hashem le olam, amén, ve amén.